Calle 7. La competencia del día, 6 minutos corriendo en pantalla y los gladiadores ya salieron. Por un lado está Facu, por el otro lado está Isaac. Tanto uno como otro van a tratar de darlo todo para sumar más puntos. Y el que más va a estar dando de sí, Dani, justamente es Facu por el equipo amarillo. Estamos hablando de esta segunda competencia que tiene 6 minutos en juego. Y ahí lo vemos a los primeros gladiadores en pasar. A Facu por el equipo amarillo, ya vistiendo la remera de nominado. Y a Spider sacó la furia roja. Que también está avanzando. Atención a esto porque el señor juez acaba de remarcar algo a Isaac. Le solicitó que vuelva al inicio teniendo en cuenta que hubo alguna falla en su pasada. Y bueno, esta sanción obliga a Isaac que tenga que iniciar de nuevo el circuito. Dios mío, quiero tener la garganta y la fuerza que tiene Carol para gritar. No sé si ustedes están alcanzando a escucharla. Dio ya su primera campanada Facu y ahora lo que hace es completar su circuito. ¿Quién es Facu? Está genial en la competencia. Y me encantaría que el señor juez nos pueda aclarar qué pasó con Isaac. Señor juez, ¿cuál fue la sanción específicamente que fue aplicada para Isaac en esta ocasión? No se desenganchó en la parte correcta, es por eso que tuvo que volver al lugar de inicio. Cuando no se desenganchan del lugar designado, tienen que volver al inicio de la competencia. El que está teniendo también ahora un poquitito de dificultades para salir de la estructura es justamente Facu. Tienen que seguir el camino de la cuerda y es ahí donde empiezan a encontrarse con dificultades. Chocan contra las estructuras, se enredan. Pero Facu lo está logrando y ya se está sacando el boleto, Dani. Bueno, y la posta, o mejor dicho, el punto, que recién se concreta cuando le dan la posta al siguiente compañero. Y hablando de la posta, lo acaba de hacer Facu liberando ya a Vane, que va por el equipo amarillo, iniciando el circuito. Por el otro lado, Isaac, que tuvo esa pequeña sanción de tiempo, ya se encuentra también avanzando en la estructura para liberar a su siguiente compañera, que en este caso es Gaby, la que está esperando ya al borde de la piscina. Un punto para el equipo amarillo, 0 puntos para el equipo rojo. E Isaac está teniendo muchos problemas. Gaby ya está con una mano en la argolla esperando impaciente por Isaac. Y él ahora nuevamente tiene una sanción y va a tener que colocar correctamente ese mosquetón y seguir avanzando. Y estoy escuchando un tremendo grito en todo el estudio. Estaba tratando de identificar quién era y efectivamente es Carol la que está ahí desde el búnker, alentando y más que nada, tirando esa energía, esa potencia a cada uno de sus compañeros. La que está también ahora mismo enganchándose, mejor dicho, para arrancar ya a terminar, a continuar avanzando para llegar a ese segundo punto para el equipo amarillo, es Vane. De a poquito va subiendo, de a poquito se va acercando y ese grito de Carol es lo que le está dando motivación, Dani. Vos sabés que a mí ya me está preocupando la garganta de Carol. Leo, por favor, acércate a Carol también para que ella pueda decir con más fuerza a través del micrófono. No, olvídate. Se va a quedar después, hay que meterle un té de algo, te digo, Dani. Té de jengibre con limón. Le podés invitar tu tecito después. Yo les voy a dar todos mis brebajes a ellos. Todos los brebajes que tomo todos los días para cuidar mi voz. Le voy a pasar a Caro y a Laisa porque... A ver, está gritando. A ver el apoyo de Mauro también aquí en la banca. Vamos, Vane, seguí. Rápido, no pares. Agarra ventaja. Dale. El amarillo está que quiere remontar y no quiere tener a todos de su mismo color. Ahí están los del equipo amarillo alentando a sus compañeros y en cambio estoy viendo que el equipo rojo, si bien están alentando, están como más tranquilos, monitoreando también en este caso la pasada de su capitana Gaby, que está subiendo por la torre buscando una campanada más, en este caso la segunda para el equipo rojo. Exactamente, y lo que busca es darle ventaja a su equipo Gaby, que en este caso está bastante desventajado. Están desventajados en cuanto a distancia, en campanadas ponele que están iguales, pero ahora que Vane cede la posta y viene el capitán del equipo amarillo, van a seguir avanzando en cuanto a puntaje dentro de esta segunda competencia del día. Leo, y aprovechando que te veo por ahí en el búnker rojo, ¿cómo se está viviendo? Comentame qué está pasando ahí. Bueno, Isaac está dando estrategia a Julio. ¿Qué le decía a Julio para que pueda aprovechar ahora su pasada? Bueno, le estaba explicando dónde mismo hay que desengancharte, desengancharte el mosquetón. Porque yo cometí un error y ahora le puedo explicar eso. Bueno, la capitana con muchas complicaciones. A ver ese apoyo que va llegando de Mili. Mili muy activa hoy, ¿eh? Se va a quedar sin voz también parece. ¡Vamos, Gaby! ¡A
paciencia acá, porque hay que pasar totalmente, mucha concentración, porque hay que ir desenrollándose por cada uno de los bloques de esta estructura. Más que nada también siguiendo el camino que tiene la cuerda, porque ahí es donde uno se quiere confundir, porque parece que es por acá, al final va por allá y se queda trabado en el bloque y colgado de ese arnés. Exacto, el que va avanzando y lo está haciendo súper bien, bien concentrado, atento al camino de la cuerda, justamente Lucas, el capitán del equipo amarillo, el que no quiere acompañar al resto del equipo amarillo en el bote negro. Hay muchos nominados del equipo amarillo y él no quiere ser uno. Segunda competencia de la tarde. El señor juez, que ya está anotando todos los resultados. Veredicto final de esta segunda competencia, juez. De esta competencia y del día son el equipo amarillo. Y los ganadores de la segunda competencia de la tarde son los del equipo amarillo.